El noticiario de Muse. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a esta entrega de Noticiario LOL. Muchas gracias una semana más por asistir y nada, vamos a comentar un poco las noticias, que no son muchas, pero bueno, haremos lo que podamos. Empezaremos con la LCS y los jugadores españoles que están luchando por entrar ahí. También daremos os voy a introducir ya la temporada 6 de la LVP y para finalizar hablaremos sobre el nuevo modo de 1 contra 1 y 2 contra 2 que ya comenté la semana pasada, pero bueno, hoy profundizaremos un poquito más. El noticiario de Muse. Bien, hablemos del modo 1 contra 1 y 2 contra 2 en el mapa de ARAMS, el llamado Showdown. Ya sabréis de qué estoy hablando, pero bueno, ha salido nueva información y vamos a profundizar un poquito más. Las normas son muy sencillas, hay que, bueno, en 1 contra 1 gana el primero que haga una First Blood, que tire una torre o que mate a 100 creeps. Y en 2 contra 2, pues lo mismo, pero que en vez de una kill que sean dos, las dos kills. Y bueno, las condiciones son un poco diferentes a las de ARAMS, porque en este modo de juego sí que se puede volver a base, sí que se puede comprar y sí que te puedes curar. Seguimos con más pequeñas novedades que nos va dando Riot con cuentagotas, y es que por ejemplo van a cambiar los iconos de invocador, de hechizos de invocador, que son estos de aquí al lado, y también, como no, una skin navideña de nuestros queridos Wars. Y hablemos ahora un poco de la LVP y de la temporada 6, que ya está aquí mismo, que ya está aquí. Y es que la semana que viene os pedimos que estéis muy atentos a nuestro canal de la LVP, porque ya colgaremos vídeos sobre la temporada 6 para introducirla. Empezaremos con vídeos informando sobre los equipos de División de Honor, así como de sus jugadores, y también ya colgaremos el calendario con los horarios de todos los partidos de cada semana. Y entonces ya la semana siguiente empezaremos con streamings, con showmatch, ya para que conozcáis a los jugadores y, bueno, ¿por qué no? Para que empiecen a salir ya esos equipos favoritos. Así que estad muy atentos a nuestro canal porque lo mejor de League of Legends España está aquí. Bien, hablemos un poco de LCS, bueno, más concretamente de las clasificatorias. Y es que ya sabéis muchos que tenemos a muchos jugadores españoles ahí, bueno, bastantes. Tenemos a un equipo entero de españoles que son Caronte, mucha suerte chicos, y no nos olvidamos de Naroterador y de Motroco, que están luchando con TCM, para que luego digan que en España no hay nivel. Bien chicos, pues hasta aquí este noticiario LOL. Bueno, la verdad es que últimamente no hay muchas noticias, la gran masa de noticias ya se fue diciendo durante el mes pasado, que eran todas las novedades que iba a venir con esta Season 4, y ahora parece que, bueno, pues Riot nos da información pues con cuentagotas que no sabemos qué sacar, pero bueno, en las próximas semanas seguro que habrá muchas más noticias. Y bueno, empieza la temporada 6, muy atentos, vuelvo a repetir, con nuestro canal de YouTube, que iremos colgando ya mucha información. Y bueno, pues nos vemos en el próximo noticiero LOL. Si os ha gustado, dadle a like o suscribiros. Así que hasta el próximo vídeo. Chao.